obras públicas. Hola, Tomás. Nos cambiamos de computadora y empezamos la clase. Ajá. Sí, porque si no hacen este. ¿Cómo se llama? Sí, ¿A qué hora era? Hay un a las 8. A Hay las un 8. chico. Ah. Sí. Por lo general no son ellos de ustedes. Ah, no. No, ¿verdad? 8 alumnos, por ahí 10, por ahí Sí. muchos son los que asisten. ¿Y por qué licenciada? Porque a ellos no les interesa. Por la virtualidad. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre hablo con Rosana, porque ella no quiere que grabemos las clases, pero los chicos prefieren tener la clase grabada y escribirla como quieran. Y esa es la verdad. Uno habla con muchos, 8 chicos. Creo que hacen este.
Buen día, profe. Ya empezamos, que llegan unos. No, no son las 8 todavía. No. Ya 8 y 5, 8 y 10 empezamos. Bueno. Avísele a los compañeros que. Ya está la profesora acá. Sí, ya le decimos. ¿Y por qué usted está conectado dos veces? No sé. Ah, está conectado desde dos dispositivos usted. Pero debe saber. Debe ser usted o otra persona que tenga su cuenta, no sé. No, soy yo. No, soy yo.
A mí me dice que tengo apagado el micrófono. Sí, profe, tenía apagado. Se veía que hablaba, pero no. Sí, pero estamos hablando mal de ustedes, que no tenían que escuchar. No, está coordinando con la compañera que va a dar la clase. Ya esperamos 4 minutitos y ya empieza. Porque hay muy poquitos alumnos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, buen día, profesora. Buen día. Sí, bueno. Preparar la clase. Y ahí tenías todo para desarrollar. Oh. Y lo has leído. Bueno. Hola. Hola, hijita. ¿Cómo te va? Ay, gracias.
¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí. Bueno. Listo, entonces. Entonces yo ahora ya me voy. Acá, ¿ve? Entonces ahí ya se pasó desde acá. ¿Te conocen los alumnos? No. Comienza. Bueno, entonces espera un momentito. Vamos a mostrar. Me presento y ya después en todo caso sí, que sí. Al finalizar que me dan la... Sí. Espera, voy a entrar en este. Para la interfiera. Por ejemplo, yo cuando quiero ver a los chicos o así. Bueno, buen día, alumnos. ¿Cómo les va? Ya hay 10, menos de 10, 8, 7. Buenos días. Quizás ustedes no la conocen. No. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Roxana Zárate. ¿Cómo les va? Ella es jefe de trabajo práctico. Sí. Pero por una cuestión de estar trabajando en la pandemia con digamos, en una institución. En un vacunatorio, sí, no, en un nodo de vacunación. Nodo de vacunación, no ha participado con nosotros en el desarrollo de la práctica y de las clases teóricas, salvo en algunas. Así que ahora ella tiene asignada esta clase. Posiblemente el año que viene, cuando ya no haya tantos casos de COVID, vuelva de nuevo a la cátedra. Bueno, ahora, el tema de hoy es un tema que está dentro de las semana pasada, que es enfermedades, cuidado enfermero a pacientes con enfermedades hematológicas. Los dejo con ella. Bueno, buenos días, me escuchan bien, ¿no? Sí, buen día. Bien, como les dije, mi nombre es Roxana Zárate, la clase que me corresponde presentar pertenece a los temas 17 y 18 del programa de la materia, cuidados enfermeros a pacientes con alteraciones hemáticas. A continuación, haré una breve introducción al tema. El sistema hemático está compuesto por la sangre y los sitios donde se produce esta, como la médula ósea y ganglios linfáticos. Las células de la sangre se dividen en glóbulos rojos o eritrocitos, cuyo valor oscila desde 4.500.000 a 5.000.000 por milímetros cúbicos de sangre. Glóbulos blancos o leucocitos, cuyo valor oscila desde 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos de sangre. También se encuentran suspendidos en el plasma pequeños fragmentos celulares no nucleados que se conocen con el nombre de plaquetas, cuyo valor oscila desde 150.000 a 450.000 por milímetros cúbicos de sangre. Estos tres componentes celulares constituyen del 40 al 45% del volumen sanguíneo. El volumen de sangre en los seres humanos es de un 7 a un 10% del peso corporal, lo cual hace un total de 5 litros. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? La sangre circula por el sistema vascular y sirve como un tipo de enlace entre los órganos. Además, transporta el oxígeno que absorbe de los pulmones y nutrientes que absorbe del aparato digestivo hacia las células para el metabolismo de estas. La sangre también transporta productos de desecho del metabolismo celular hacia los pulmones, hígado, piel y riñones para su transformación y eliminación subsecuentes. Asimismo, circulan con ella hormonas, anticuerpos y otras sustancias internas hasta sus sitios de utilización o de acción.
Médula ósea. La médula ósea ocupa el interior de los huesos esponjosos y la cavidad central de los huesos largos. La médula es un órgano muy vascularizado, consistente en tejido conectivo que contiene células libres. Es un órgano hematopoyético, es decir, un órgano productor de sangre principal. La médula ósea roja en las personas adultas se limita principalmente a la columna vertebral, costillas y huesos planos. Glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, son células sin núcleo, transportan hemoglobina, duran 120 días y están constituidos por hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Se originan en la médula ósea roja a través de la eritropoyesis, estimulado por la eritropoyetina. La forma inmadura del glóbulo rojo es el reticulocito, que representa del 1 al 3% de los glóbulos rojos circulantes. Su concentración en sangre va desde 4.500.000 a 5 millones por milímetros cúbicos de sangre. Glóbulos rojos o leucocitos, la función principal de esta célula es proteger al organismo contra bacterias, virus y otras noxas a través de la fagocitosis. Se originan en la médula ósea, su concentración en sangre es de 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos de sangre y se dividen en dos categorías. La primera categoría la constituyen los polimorfonucleares o granulocitos, que representan el 60% de los glóbulos blancos y corresponden a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y el otro grupo está constituido por los mononucleares o agranulocitos, que representan el 40% restante de los glóbulos blancos y corresponden a los linfocitos y monocitos. Con respecto a las plaquetas, también llamadas trombocitos, su concentración en sangre es de 150.000 a 450.000 por milímetros cúbicos de sangre. Su función está presente en la formación del coágulo en el sitio lesional, viven de 8 a 10 días y su disminución está directamente relacionada con el riesgo de hemorragias. Con respecto a la hemoglobina, es una proteína o pigmento que transporta el oxígeno. Su molécula consiste en 4 subunidades, cada una con una porción M unida a una cadena de globina. Cuando la hemoglobina se combina con oxígeno, recibe el nombre de oxihemoglobina y es de color rojo más brillante que la hemoglobina que no contiene oxígeno, es decir, que la hemoglobina reducida. Por esta razón es que la sangre arterial también tiene color rojo más brillante que la sangre venosa. Otros elementos que forman parte de la sangre lo son el plasma, vitaminas y minerales, proteínas, enzimas, hormonas, globulinas y los factores de coagulación. Para empezar a abordar el tema de las distintas alteraciones o patologías hemáticas, voy a presentar el siguiente cuadro caso clínico. Como punto número uno y como antecedente tenemos una mujer de 21 años de edad sin antecedentes patológicos de interés que presenta anemia, menstruaciones regulares cada 28 días, abundante cantidad, duración de su ciclo menstrual de 7 a 10 días y utiliza como anticonceptivo dispositivo intrauterino. Se le realiza examen físico y los hallazgos más notables son leve palidez de piel y mucosas. Se le solicita un laboratorio y el informe arroja los siguientes valores: un hematocrito de 32%, hemoglobina de 9.9%, glóbulos rojos de 4.200.000, leucocitos y plaquetas normales.
ferremia de 42 miligramos por decilitro, teniendo como valor de referencia que lo normal va desde 50 a 150 miligramos por decilitro. Bueno, por los antecedentes que presenta la paciente, por los hallazgos obtenidos a través del examen físico y el resultado del laboratorio, se le diagnostica anemia ferropénica secundaria a hipermenorrea. La hipermenorrea corresponde al sangrado excesivo que presenta la mujer durante sus ciclos menstruales. La anemia es un trastorno hematológico muy frecuente dentro de nuestra población y a ella voy a hacer referencia a continuación. Definición y etiología. La anemia es un término clínico que indica cuenta eritrocítica baja y concentración subnormal de hemoglobina. No se trata de una enfermedad, sino de un signo que refleja trastorno de funciones corporales. Desde el punto de vista fisiológico, hay anemia cuando la cantidad de hemoglobina es insuficiente para aportar oxígeno a los tejidos. ¿Cómo se clasifican las anemias? Una forma de clasificarla es en dos grandes grupos, anemia hipoproliferativa y anemia hemolítica. En el primer grupo, en las anemias hipoproliferativas, los eritrocitos tienen una vida media normal, más la médula no los forma en cantidades adecuadas. Y en la anemia hemolítica, los eritrocitos tienen una vida media breve. Dentro del primer grupo, dentro de las anemias hipoproliferativas, existe una anemia llamada aplásica. La anemia aplásica es causada por disminución del número de células precursoras de la médula ósea y sustitución de esta con tejido adiposo. Aún se desconoce la causa. Puede ser de tipo idiopática, puede resultar de ciertas infecciones, también puede deberse a la utilización de ciertos fármacos u otras sustancias químicas o deberse a lesiones por irradiación. Entre los agentes que pueden causar aplasia medular si se reciben en cantidades suficientes están el benceno y sus derivados. También lo pueden ser antineoplásticos como la mostaza nitrogenada. También lo pueden ser antimetabolitos como el metotrexato y otras sustancias tóxicas como el arsénico inorgánico. Siguiendo con el primer grupo, con las anemias hipoproliferativas, tenemos también dentro de este a la anemia ferropénica. Este tipo de anemia está relacionada con el déficit de hierro y como consecuencia con la disminución de los niveles de hemoglobina. Se acompaña de hematíes microcíticos e hipocrómicos, es decir, células más pequeñas que las normales. La causa más común es la pérdida excesiva de hierro. Y, por ejemplo, lo puede ser la presencia de metrorragia, la presencia de úlceras, de gastritis, de sangrado intestinal. También, por ejemplo, la presencia de tumores gastrointestinales, etcétera. O también puede deberse a problemas carenciales, por ejemplo, un paciente que presenta desnutrición, un paciente que tiene ciertos hábitos dietéticos que disminuyen el incremento de los requerimientos de oxígeno, etc. El tratamiento de esta alteración se centra en revertir el déficit de hierro mediante medidas higiénico-dietéticas y administración oral o parenteral de hierro. Otro tipo de anemia dentro de las hipoproliferativas es la anemia llamada megaloblástica. Este tipo de anemia generalmente está relacionada con un déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Tales deficiencias se caracterizan por la formación de eritrocitos anormalmente grandes. Dada la normalidad de esta célula, muchas quedan retenidas en la médula ósea, con lo que disminuye la liberación de eritrocitos, provocando anemia megaloblástica o lo que se conoce con el nombre de pancitopenia. El tratamiento está orientado principalmente a revertir el déficit de vitamina B12 por vía parenteral o ácido fólico por vía oral.
El otro grupo que constituye la clasificación de las anemias son las anemias hemolíticas. Este tipo de anemias generalmente secundarias a una excesiva destrucción de hematíes, de origen adquirido, mediado por procesos inmunes o tóxicos, o hereditario como lo es la talasemia. La talasemia es el trastorno en la síntesis de hemoglobina. Los signos y síntomas propios de la anemia, de este tipo de anemia, suelen acompañarse de reticulocitos altos, presencia de ictericia y esplenomegalia. Además del tratamiento de soporte a través de transfusiones, agentes eritropoyéticos, hierros, etc., en caso, por ejemplo, de que el paciente presente trastornos con base inmunitaria, el tratamiento se basa en inmunosupresores y en algún momento va a ser necesario un trasplante hematopoyético a partir de un donante histocompatible sano. Bueno, las manifestaciones clínicas de esta alteración principalmente van a depender de la velocidad con que se desarrolla la anemia, de la cronicidad, de las necesidades metabólicas de la persona, de la presencia concurrente de otros trastornos o incapacidades y de las características propias del trastorno que causa la anemia. La anemia produce en el organismo una serie de trastornos de tipo general que no coinciden con una enfermedad concreta y que pueden resumirse de la siguiente manera. Los signos y síntomas se van a presentar de la siguiente manera. El paciente va a presentar cansancio injustificado, es decir, fatiga, va a presentar ictericia, es decir, coloración amarilla de la piel, ojos y mucosas. Puede presentar también caída del cabello, uñas quebradizas, uñas cóncavas, manifestaciones cardíacas, por ejemplo, palpitaciones, disnea, ortopnea. Con respecto a las manifestaciones gastrointestinales, puede presentar náuseas, vómitos, diarrea, melena, que es la presencia de sangre en materia fecal. Con respecto a las manifestaciones ginecológicas, la paciente puede presentar ciclos menstruales irregulares, por ejemplo, presentar metrorragia, es decir, sangrado excesivo durante su ciclo menstrual. Y con respecto a las manifestaciones neurológicas, el paciente puede presentar mareos, vértigo, somnolencia, ruido en los oídos. Y si esta alteración se presenta en los niños, puede producir retraso del crecimiento y desarrollo. ¿Cómo se llega a la evaluación? A realizar el diagnóstico de esta alteración. Se lo puede realizar a través de examen físico, de mediciones de hemoglobina, índice de hematocrito, hierro sérico, folato, vitamina B12, etc. Y en algún momento, y de ser necesario, se puede realizar biopsia de médula ósea, que por lo general se realiza de los huesos de la cadera y permite conocer la cantidad, tamaño y madurez de las células, o sea, de los glóbulos rojos, y o presencia de células anormales. Siguiendo con las alteraciones hemáticas, tenemos una patología llamada policitemias. Este tipo de patología se debe a una alteración por exceso de la masa eritrocitaria relacionada con un aumento anormal en la producción de hematíes. Es decir, el paciente va a presentar un hematocrito o porcentaje de eritrocitos anormal, incrementado en un 60% en los hombres y en un 55% en las mujeres. Dentro de las policitemias tenemos la policitemia vera, que es un síndrome mieloproliferativo crónico de origen clonal o tumoral que cursa con hiperviscosidad, distensión vascular y éstasis.
Los síntomas asociados a la hiperviscosidad son cefalea pulsátil, desvanecimientos, anginas, anomalías visuales, parestesia y acúfenos. También pueden aparecer, prurito, alteraciones gastrointestinales y esplenomegalia. La esplenomegalia por hemopoyesis extramedular. El diagnóstico clínico de la policitemia vera exige el cumplimiento de tres criterios mayores. Es decir, el paciente debe presentar estos tres criterios que a continuación voy a mencionar. Aumento de la masa eritrocitaria, es decir, por ejemplo, un incremento mayor a un 60% en los hombres y en las mujeres un incremento mayor al 55%, como lo dije anteriormente. También va a presentar saturación arterial de oxígeno mayor a un 92% y esplenomegalia. También dentro de las policitemias tenemos la policitemia secundaria, también llamada policitemia relativa, policitemia de estrés, es de origen benigno y también se la llama o se la denomina con el síndrome de Hayes-Buck o pseudopolicitemia. Este tipo de patología se da por un aumento de hematocrito como resultado de una disminución del volumen plasmático con la consiguiente hemoconcentración. Aparecen situaciones de deshidratación por vómitos, diarreas persistentes, grandes quemaduras. También puede presentarse, por ejemplo, en un paciente que presenta acidosis diabética o enfermedades renales. Dentro de las alteraciones que forman parte de la fórmula blanca, tenemos una patología muy grave llamada leucemia. La leucemia es una enfermedad maligna de la médula ósea que provoca una proliferación anómala de uno o más elementos celulares inmaduros de la sangre, generalmente leucocitos. Estos leucocitos anormales se pueden encontrar en sangre periférica o infiltrando la médula ósea, donde van a alterar la producción de hematíes, plaquetas y leucocitos normales. Las células leucémicas proliferan en la médula ósea, infiltrando además el vaso, ganglios linfáticos, sistema nervioso central, riñones, piel, etc. En los adultos es más frecuente la leucemia mieloide, mientras que en los niños lo es la leucemia linfoide aguda. Y en los ancianos, la leucemia linfoide crónica. Por lo general, las leucemias infantiles son de mejor pronóstico. Leucemia mieloide aguda. Es una proliferación incontrolada de las células inmaduras, blastos mieloides, en la médula ósea, que pueden causar, invadir los ganglios linfáticos, vaso u otros órganos extramedulares. Es la leucemia más común en los adultos jóvenes, aunque puede aparecer en cualquier edad. Además de las alteraciones hematológicas, por ejemplo, que puede presentar el paciente, por ejemplo, leucocitosis, linfopenia, anemia, plaquetopenia, etc., y sus consecuencias, suele cursar con hepato y esplenomegalia, y clínica específica de los órganos infiltrados por los blastos. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad muy grave que exige un diagnóstico y tratamiento urgente adaptado al riesgo, basada en quimioterapia intensiva y en caso de ser de tratarse de leucemias de alto riesgo, va a ser necesario el trasplante de médula ósea a partir de un donante compatible. Con respecto a la médula, a la leucemia linfoide aguda, es una proliferación incontrolada de células inmaduras, en este caso de estirpe linfoide. Los linfocitos proliferan en la médula ósea y tejido periférico al grado de obstaculizar el desarrollo de las células normales. Es más habitual y de mejor pronóstico en menores de 15 años, con un pico de incidencia entre los 2 y 4 años. El tratamiento se basa en quimioterapia intensiva y tratamiento de soporte.
La remisión completa se consigue en el 90% de los niños y en el 65% de los adultos. Siguiendo con las alteraciones que corresponden a la fórmula blanca, tenemos otra patología llamada linfomas. Los linfomas son neoplasias del sistema linforreticular que predominan en los ganglios linfáticos. Pueden extenderse a sangre periférica e incluso infiltrar la médula ósea. Se clasifican en dos grupos histológicos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Estas neoplasias suelen iniciarse en los ganglios linfáticos, pero también pueden afectar tejidos linfáticos del vaso, aparato digestivo, hígado o médula ósea. La exposición a radiaciones ionizantes y la inmunosupresión congénita o adquirida aumentan el riesgo de desarrollo de linfomas. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas encontrados en este tipo de pacientes? Fatiga y debilidad, tendencias hemorrágicas, lesiones ulcerativas de la lengua, encías o mucosas, disnea, dolores óseos y articulares, fiebre, prurito o erupciones de la piel, ansiedad del paciente y de su grupo familiar. ¿Cuáles son los diagnósticos de enfermero que se formulan para este tipo de problemas? Intolerancia a la actividad relacionado con debilidad, fatiga y malestar general, posible disminución del gasto cardíaco por aumento del trabajo cardíaco, alteración de la nutrición relacionado con presencia de anorexia, riesgo potencial de hemorragia, alto riesgo de hemorragia por trombocitopenia, alto riesgo de infección por neutropenia, nutrición alterada, menor a los requerimientos que las necesidades corporales, relacionado con la presencia de anorexia, glositis, vómitos y náuseas. ¿Cuáles son los cuidados de enfermeros para estos diagnósticos que hemos formulado? Como punto número uno, es importante informar al paciente sobre su patología, aspectos asistenciales y procedimientos a realizar. Como punto número dos, tenemos la prevención de infecciones y en este punto va a ser necesario siempre utilizar una técnica adecuada de higiene, una buena protección personal y lavado de manos antes y después de atender al paciente. Evitar las visitas de personas portadoras de infecciones, control de signos y síntomas de infección y cuidado de la piel y dispositivos invasivos que presenta el paciente. Por ejemplo, un catéter de acceso venoso central, manejarlo con técnica adecuada, es decir, con técnica estéril. Como punto número 3, tenemos el control y prevención de hemorragia debido a la trombocitopenia. En este punto va a ser necesario evitar procedimientos invasivos que generen sangrado. Por ejemplo, utilizar de última la vía intramuscular o de última utilizar o realizar un procedimiento, por ejemplo, de un acceso venoso o un sondaje nasogástrico. También es importante enseñarle al paciente a que no debe sonarse la nariz en forma enérgica por el riesgo a presentar epístasis. Enseñar al paciente a utilizar cepillo de cerdas suaves y en caso de plaquetopenia, enseñar al paciente a higienizarse la boca utilizando torundas y de ser posible no utilizar hilo dental. También evitar el consumo de AINE. Con respecto al punto número 4, mantenimiento de una dieta equilibrada y acorde a la situación de su enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento. En este punto va a ser necesario valorar la presencia de factores que dificulten la ingesta y absorción de los alimentos. Valorar el estado de la cavidad bucal, el estado de las mucosas, el estado de los dientes, la presencia de prótesis, etc. También va a ser necesario valorar la presencia de alergias e intolerancias a ciertos alimentos.
Si el paciente presenta náuseas o vómitos, en lo posible evitar los alimentos condimentados, grasos, muy salados o muy dulces. Como punto número 5, ayudar a la deambulación siempre que sea posible, ya que la inmovilidad del paciente va a dar lugar a mayor destrucción ósea y a eventos trombóticos. En este punto va a ser necesario, si las condiciones del paciente así lo requieren, enseñar, por ejemplo, el uso de muletas, bastones y andadores. Por ejemplo, también mantener una buena iluminación de la sala, de la habitación o de la unidad del paciente. En caso de pacientes desorientados o confusos, contar con barandillas en la cama. Con respecto a la medicación, por ejemplo, para producir el alivio del dolor, fundamentalmente ósea por afectación mielomatosa o neuropático por el tratamiento, es importante informar al paciente, sobre todo cuando va a comenzar con analgésicos opiáceos, explicar que no debe exceder la dosis indicada por el médico. Si el paciente no siente alivio con la dosis indicada por el médico, solamente el médico, valga la redundancia, puede realizar modificación en la dosis. No lo puede hacer ni el paciente y tampoco su familia. También es importante explicarle al paciente que este tipo de analgésicos pueden ocasionar estreñimiento, por lo que es necesario el consumo de líquidos. Y también puede presentar en forma primaria, cuando se comienzan a utilizar este tipo de analgésico, puede presentar somnolencia. También, por ejemplo, si el paciente se encuentra con somnolencia marcada durante el día, ¿no es cierto?, también se le debe informar al médico para que éste pueda realizar modificaciones en la dosis. Y por último, un punto muy importante, si las condiciones del paciente así lo requieren, proporcionar independencia al paciente. Es decir, que el paciente tome decisiones, así como la participación en todos los procedimientos. Bueno, ya para finalizar, como hemos visto a lo largo de esta clase, es necesario que nosotros como enfermeros contemos con los conocimientos adecuados para poder brindar cuidados seguros y de calidad tanto al paciente como a su familia. Nada más y muchas gracias. Acá. A ver si tienen alguna pregunta para hacer. Para dejar de presentar. Yo creo que hay muchos términos que ellos no lo deben manejar. Así que no sé si he escuchado muchas palabras que ustedes quizás no están familiarizados con ellas. Así que no sé si ustedes quieren en este momento preguntarle a la licenciada. Profe. O si... sí. Yo tenía una sola pregunta. Es relacionado con la expectativa de vida, porque solamente sé que en la leucemia tiene una expectativa de vida dentro de todo baja, pero en los demás, en las demás patologías también, ¿o no? Sí, buenos días. Bueno... por ejemplo, como yo dije anteriormente, ¿no? En la leucemia, por ejemplo, cuando se presenta en la niñez, ¿no es cierto? Por lo general tiene un pronóstico favorable, por lo general, digamos, se logra la remisión en un 90% de los casos, cuando se trata de leucemia en los niños, ¿no es cierto? Y en los adultos, el último informe, digamos, del cual tengo conocimiento, que se logra también, digamos, la remisión en un 45% de las personas que presentan leucemia. Ahora hay muchos tratamientos para las leucemias. Antes, sí. Por ejemplo, definitivamente se morían los pacientes si se les diagnosticaba leucemia, era un paciente terminal. Ahora hay muchos tratamientos que logran que... O sea que, digamos, el objetivo sería una sobrevida lo más larga posible, sin las complicaciones, ¿no es cierto? Yo tengo entendido, no sé si las leucemias, por ejemplo, que aparecen en las personas ancianas son
son de pronóstico muy grave. Sí, por lo generalmente sí. Ahora lo que se hace, por ejemplo, también es combinar la medicina convencional con la medicina alternativa. Y eso se ha visto, digamos, que genera buena calidad de vida en los pacientes. ¿Y en qué consiste la medicina alternativa? Por ejemplo, la medicina homeopática o a través de la fitoterapia. Bien. Hay muchos términos, yo he escuchado muchos términos que no sé si ustedes los manejan. No sé si ustedes los manejan. Por ejemplo, a mí qué es lo que me ha quedado claro, que en definitiva hay dos tipos de anemias. Sí. Las anemias, hipoproliferativa o las hemolíticas. Y las hemolíticas. O sea, esos son los dos grandes grupos de anemias, las hipoproliferativas y las hemolíticas. La hipoproliferativa, o sea, hipo significa menor proliferación, o sea, cuando por algún motivo, ¿no es cierto?, que puede estar localizado en una causa que puede estar localizada en la médula ósea, la producción de glóbulos rojos es mucho menor de lo que la persona necesita. O por ahí los que se producen son glóbulos rojos inmaduros, que no son eficientes para la función que deben cumplir. Hipoproliferativa. Y las hemolíticas son las otras anemias donde la médula ósea produce en cantidad suficiente, pero por alguna circunstancia que puede estar en el plasma, en los vasos, los glóbulos rojos se destruyen mucho tiempo antes de su tiempo de vida normal. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el tiempo de vida normal de un glóbulo rojo? Yo lo dije durante la clase. 180 días. 120 días. O sea, en la hemolítica, el glóbulo rojo va a durar mucho menos que 120 días. Entonces, la médula ósea no tiene la capacidad para ir, manteniendo a nivel circulatorio la cantidad de glóbulos rojos que se destruye. ¿De acuerdo? Bueno, y después otros términos, qué sé yo, melena, muchos términos que yo he escuchado ahí que no sé si ustedes lo manejan, pero digamos, lo ideal sería que si no lo saben, si no saben el significado, busquen el significado para que interpreten bien, digamos, el tema. Y también una cosa muy importante, Clarice, brevemente, disculpe, ya lo dejo, brevemente es lo que es la anatomía y la fisiología de este sistema, ¿no es cierto? Del hematopoyético. También tienen que saberlo bien. Sí, Adriana. Licenciada, dentro de la anemia hipoproliferativa, ¿cuáles son los tipos de anemias que hay? Eran dos, creo, ¿no? La plástica, la fibroténica y la megaloblástica. La clasificación, digamos, tiene otro tipo de anemia, ¿no? Pero las más comunes dentro de la hipoproliferativa son a las que yo hice referencia en la clase. Bien, gracias, profe. A los fines del estudio, digamos, cualquier sea el tipo de anemia, la diferencia va a ser en el tipo de tratamiento que el médico va a indicar, ¿no es cierto? Cuando descubra cuál es la causa. Pero los cuidados de enfermeros, digamos, son iguales, porque todas las personas con anemia presentan más o menos las mismas sintomatologías, los mismos problemas. Así que nosotros no ponemos demasiado énfasis en esto de distinguir, digamos, cada tipo de anemia hipoproliferativa y anemia hemolítica, porque hay muchas. La licenciada les mencionó algunas, pero hay muchas anemias, muchos tipos de anemia que a los fines nuestros no nos interesan. Pero sí nos interesa que ustedes hagan esa gran diferenciación entre hipoproliferativas y hemolíticas. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué palabras has usado? Ok. A ver, yo le pregunto. No sé qué palabra. ¿Qué es la hepatomegalia? ¿Saben lo que ustedes qué es la hepatomegalia? Sí, el agrandamiento de... agrandamiento de... Y José Manuel, ¿y qué es la esplenomegalia?
No me sale en este momento, pero será. Perdón. El agrandamiento bueno, de vaso. Ah, bien. Muy bien. Ustedes escuchan, megalia significa aumento del tamaño, ¿no es cierto? Megalia, hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, aumento del tamaño. ¿De acuerdo? La palabra, digamos, la, ¿cómo se le llama la, a lo que se...? Sí, sí, digamos una parte que se agrega otra palabra que significa aumento. ¿Sufijo? No, eso sería... Ah, es sufijo, tienes razón. Gracias, Virginia. Sí, porque lo otro es prefijo, ¿no es cierto? Si yo digo hipo... Claro, es pre. Claro, es prefijo. Si yo digo hipopotasemia, estoy hablando de disminución de los valores de potasio. No sé, ¿qué otra palabra? Bueno, que ellos consulten a ver las palabras que por ahí, digamos, no, sí, las tengan en cuenta. Metrorragia, glositis. Itis también. Itis es inflamación, ¿cierto? Entonces, glositis sería la inflamación de la lengua. La lengua. Glositis. Glositis, inflamación de la lengua. En general, las anemias y las leucemias causan así bastante, digamos, cuando se llega al diagnóstico, causa bastante angustia. Porque, por ejemplo, por ahí las anemias, salvo la anemia ferropénica, que es relativamente fácil de tratar. No, hay anemias donde quizás no se le pueda encontrar la causa. Entonces hay que atacar los signos y síntomas. Entonces el paciente, por ejemplo, es un anémico crónico. Nunca se encuentra cuál es la causa que le provoca la anemia. Igual que las leucemias, digamos, la leucemia. La sola palabra, sí, la sola palabra provoca así angustia. Demasiada angustia, digamos, incertidumbre, ¿no es cierto? Con respecto al pronóstico. Sí. A pesar de que la ciencia ha avanzado, cuando uno recibe o alguien del grupo familiar recibe el diagnóstico de leucemia, uno inmediatamente lo asocia con la muerte, ¿no? Todavía sigue así. Sigue siendo así. Otra pregunta, chicos, para liberarlos. ¿También el licenciado Ramón? ¿Sí? Sí. ¿Qué está también? Él va a venir, sí. Ah, bien. Pues. A ver, veamos si acá hay entre las preguntas y algo. Bueno, ya le vamos a habilitar el material que tenés grabado a la clase. Sí. Ya le vamos a habilitar el material, la clase grabada, para que ustedes la vuelvan a escuchar, porque son muy poquitos los que han asistido. Tomás está por dos. No sé si será Tomás el encargado de grabar hoy. Sí, capaz que sí. Bueno, ¿pásame el teléfono, se vio? No, este no. El licenciado Aragón dijo que a las 9:15 iba a ingresar, así que si ustedes quieren. ¿Qué tema sigue, licenciada? Es hepatitis. Sobre hepatitis va a hablar el licenciado Aragón. No, yo de mi parte, profesora, quizá me desconecte, porque, bueno, tengo que hacer un trámite y... por el comienzo de datos y esas cosas, pero bueno, sí, espero yo la clase mientras esté acá en casa, espero la otra clase. Bien, listo. Bueno, entonces tomen un té, un vaso con agua. En 10 minutos ingresa el licenciado. Bien, profe. Bien, profe. Nos vemos. Va, yo me quedo por acá.
Hola, Sergio. Día, licenciada. Sergio, le mando un mensaje porque tenemos una alumna para que rinde el examen final. Sí. ¿Cómo le va, licenciado? Mire lo que tengo acá de visita. Levanta la le cabeza. ¿Cómo le va, licenciada Sara? Sí. Ajá. Usted siempre le tira la sangre para esos lugares, ¿no? Sí. La programática es su vida la programática ¿no? Buen día, sí. Chicos, perdón, ay, así me dice. A mis alumnos. ¿Cómo? ¿Qué? No los saludé a los queridos buen alumnos. Día, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Sergio, ¿qué hacemos con la alumna esta? Y bueno, la probemos. ¿La probemos directamente? Previo a haberle hecho las 100 preguntas. Ah, las 100 preguntas, claro. Yo digo, la llamamos para mañana después de la... Sí, a las 11, si quieren. ¿Después de la jornada? Sí, bueno, a las 12, a las 2. ¿A las 12 nos desocuparemos? Y no, no sé, mira, pues yo creo que todo termina a la 1, tengo entendido. Sí. Y bueno, si querés, la llamemos a la 1 y media. 1 y media mañana. Sí, sí. A la cátedra. A la cátedra. ¿Tenemos espacio? ¿Está acondicionado? No, ya le voy a pedir permiso a Angie que vamos a llamar a la sala de profesores. Bueno, listo, muy bien. Bueno, entonces ya mismo, porque ya me han mandado un mensaje, uh-huh. A la 1:30 a la sala de profesores. Sí, sí. A la 1 la voy a llamar. Bueno. ¿Eh? Bueno, a la 1 la voy a llamar. Bueno. Muy bien. Quedamos los dos nomás. Ah, bueno. Sí. ¿Quiere que empiece nomás, licenciada? Sí, porque no. Así se desocupan temprano, los chicos. Bueno, sí, hay poquito, no hay 10 hoy, parece. Sí, pocos alumnos hay. Sí. Les aburre las clases teóricas, parece. Sí. Bueno, pareciera que sí. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a dar una clase que es importante. Quizás no la vean en otra materia, o quizás la hayan visto muy al pasar en comunitaria como una patología viral prevalente. Y en este caso me refiero principalmente al grupo de las hepatitis. Nosotros ahora vamos a desarrollar 5 hepatitis, que son las hepatitis virales. Muchas de ellas de gran preocupación, ¿no es cierto?, desde la salud pública, dado que muchas tienen prevención específica como las vacunas. En el caso de hepatitis A me refiero, y hepatitis B. En el caso de la hepatitis C todavía no tenemos vacuna. Ha sido muy difícil hacer una vacuna porque es un virus bastante... digamos, cambiante, por lo tanto, a través de todos estos años, si bien la prevalencia es muy baja, y está, yo quiera que logremos erradicarlo, no tenemos inmunización para esa hepatitis, la hepatitis C, que por cierto es bastante compleja, porque los casos que había de hepatitis C han terminado, muchos de ellos, con cirrosis hepática, digamos, afectando la calidad de vida de la persona que lo padecía. Principalmente este contagio ocurrido antes de que se descubran buenos reactivos y de alta calidad para el testeo de sangre, porque esta patología, hepatitis C principalmente, se transmitía o se transmite, ¿no es cierto?, por transfusión principalmente de sangre y hemoderivados. Entonces, si bien son muy pocos los casos que quedan, digamos, de hepatitis C, que se han contagiado principalmente antes del año 93, 95, por estas prácticas, digamos, sanitarias. A partir de esa fecha ya el screening que se hace a toda donación de sangre incluye pruebas, ¿no es cierto?, de muy buena calidad y de alta sensibilidad que permiten detectar la persona que ha donado sangre y pueda tener hepatitis C. Por lo tanto, esa muestra de sangre se descarta, no se puede utilizar. Bueno, vamos a compartir una presentación. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. El material está colgado en el campus. Hay una bibliografía también del Ministerio de Salud, donde va a ser un poco la clase. Es un consenso nacional. Lo último que se ha escrito en hepatitis para personal de salud. Y está muy interesante este material para... ampliar lectura, ¿no? Que toca algunos aspectos también
que van más allá por ahí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, bueno, profe. Escucha bien, a... Ah, bien, bien, perfecto. Que van también y tienen que ver, ¿no es cierto?, con el manejo de estos pacientes, la cuestión epidemiológica. Y bueno, y ustedes que ya han cursado enfermería comunitaria y conocen bien el esquema de vacunación de, la, de las dos hepatitis, hepatitis A y hepatitis B. Bueno, vamos a compartir la presentación entonces. Bien, bueno. Bueno, las hepatitis, como decía al principio, son un grupo de enfermedades caracterizadas por producir inflamación en el hígado. Y, o sea, hay muchísimas enfermedades que afectan el hígado, pero desde el punto de vista de las infecciones por virus, ¿no es cierto? También las puede producir parásitos, también las puede producir un hongo, ¿no es cierto? O una bacteria. En este caso, vamos a referirnos de las que afectan los virus, o sea, una patología infecciosa de origen viral, ¿sí? Bien, que va a dar como resultado inflamación del hígado, o sea, me va a dar una hepatomegalia. Como decía recién, son muchas las causas, ¿no es cierto?, que me pueden producir estas infecciones. Pasando, ¿no es cierto?, por todos los agentes que mencionábamos recién, se suman también sustancias como el alcohol, algunas drogas, los medicamentos también, sobre todo, ¿no es cierto?, medicamentos que son que se metabolizan principalmente en hígado y que son muy hepatotóxicos, ¿no es cierto?, esos medicamentos van a llegar a afectar la función hepática produciendo lesión en la misma también. Enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto?, que es donde el mismo organismo crea anticuerpos que van a agredir al tejido hepático, produciendo también, ¿no es cierto?, alteración en su función. Y también acá tenemos en cuenta enfermedades metabólicas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la fibrosis quística, que es una enfermedad que afecta a todos los órganos de secreción, y la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad que se caracteriza por hacer una acumulación de cobre o este oligoelemento, ¿no es cierto?, lo acumula de manera patológica en el hígado, y eso va a traer una serie de consecuencias a la glándula en su funcionamiento. No es tan frecuente, pero la bibliografía la menciona. Los virus con mayor frecuencia producen, los virus que con mayor frecuencia producen hepatitis son los hepatotropos. ¿Por qué se llaman hepatotropos? Porque son los únicos virus que van a producir daño en el hígado. Los otros virus que nosotros hemos cursado, quizá una influenza o ahora el coronavirus, no tiene tanta repercusión a nivel de la glándula hepática, pero sí el grupo de virus que producen las hepatitis. Eso se llaman hepatotropos porque son característicos para afectar la glándula hepática. Así encontramos, ¿no es cierto?, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D, que sería como un virus, digamos, alterado, ¿no es cierto?, de el hepatitis B. Y el hepatitis D, que sería como una alteración también del hepatitis A, que tienen las mismas características, el A, el E que el A, y el D, ¿no es cierto?, que el B, ¿no es cierto?, mientras que el A, el B y el C son distintos, ¿no es cierto?, en su forma de presentación y cómo afectan a la glándula hepática, ¿sí? Eso queda claro, ¿verdad? Que el hepatitis E es... Sí. Disculpe, ¿puedes repetir? ¿Puedes repetir lo de la C y la D, digamos? Bueno. ¿La C vendría a ser un virus alterado de la hepatitis A o B? Ya les explico. Entonces, hemos dicho nosotros que los virus que afectan a la glándula hepática se denominan hepatotropos, porque tienen esa característica. Solamente van a afectar al hígado, no afectan a ningún otro órgano, ¿sí? Bien. Y después, dentro de la variedad de hepatitis, tenemos el A, el B y el C. Son los tres hepatitis principales que tenemos.
Cuando hablamos de hepatitis D, ¿no es cierto? Es una alteración del virus de la hepatitis B. Y cuando hablamos de la hepatitis E, es una alteración en su formato, ¿no es cierto? En toda su constitución de la hepatitis A. Entonces, cuando hablamos de la hepatitis A, hablamos de la hepatitis E. Cuando hablamos de la hepatitis B, hablamos de la hepatitis D. ¿Queda claro eso, verdad? Sí, ahora sí. Sí, ahora Bien. sí. Bueno, la hepatitis viral es un problema creciente en salud pública en el mundo debido, ¿no es cierto?, a la carga que representa esta enfermedad y cómo el gasto que significa tener un paciente, por ejemplo, que ya se ha adquirido una hepatitis B, sobre todo, que tienen algunos curso crónico, o el hepatitis C, por ejemplo, que tienen curso crónico. Entonces, este paciente le afecta la calidad de vida, tiene reinternaciones frecuentes. Además, tiene que tomar una serie de fármacos, ¿no es cierto?, relacionados con fármacos antivirales para tratar de alguna manera, reducir, ¿no es cierto?, el efecto del virus en el tiempo. De todas maneras, terminan afectando, digamos, la forma crónica, termina afectando la glándula y produciendo en el futuro lo que se llama, ¿no es cierto?, una cirrosis hepática, que sería la insuficiencia hepática. Deja de funcionar la glándula hepática, ¿no es cierto?, que sabemos nosotros que es fundamental para el metabolismo, principalmente de las grasas, ¿no? Y también como órgano de depósito, que ustedes ya lo han visto cuando han visto estructura y función. Bueno, de todo esto es algo importante que se está trabajando mucho en esto de hacer trabajar, ¿no es cierto?, previniendo, ¿no es cierto?, con medidas de promoción y protección específica en la población, de tal manera de que evitemos y cortemos las distintas cadenas de contagio de esta patología que produce un gran efecto en la glándula hepática, ¿sí? Bien, y esas intervenciones van a estar dirigidas principalmente a la promoción de la salud, a la prevención específica a través de la vacunación, la detección precoz a través de algunos, ¿no es cierto?, testeos que se pueden hacer, y el tratamiento de los casos que se han detectado. Y gracias a Dios, ¿no es cierto?, las vacunas han demostrado ser muy eficaces en la prevención de la hepatitis A y hepatitis B. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, cuando han visto el recién nacido, que cuando ya está el recién nacido nace en la misma sala de recepción del recién nacido, ya se hace la primera dosis de hepatitis B, ¿no? Para protegerlo al niño, quizás de la transmisión vertical que pueda haber tenido, ¿no es cierto? O contaminación por el canal de parto, para protegerlo de alguna manera el recién nacido, ¿no? Y seguramente la embarazada, en su periodo de embarazo previamente, también habrá tenido la colocación de la hepatitis B. Y ustedes, como personal de salud que son ya, porque son estudiantes de ciencias de la salud, también han cumplido un esquema de vacunación contra la hepatitis B, dado, ¿no es cierto?, que el riesgo que implica trabajar con fluidos corporales, ¿no es cierto?, nos lleva a tomar estas medidas de prevención específicas también. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, vamos a recordar un poquito aquello que hablábamos recién de la glándula hepática. Ya saben ustedes que el hígado es un órgano importante, ¿no es cierto?, en el funcionamiento del cuerpo humano. Sin hígado no podríamos vivir. Por lo tanto, cobra relevancia esta glándula, este órgano, en su protección y cuidado. Muchas veces nosotros hacemos desde la alimentación, desde automedicación, desde el consumo de sustancias tóxicas, no protegemos la salud hepática, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estos conocimientos previos que nos van a llevar a ver la importancia de la glándula. Bueno, la glándula hepática, ¿no es cierto?, en el hombre tiene un peso aproximado, ¿no es cierto?, de 1.500 gramos, o sea, 1,5 kilos. Estamos hablando en el adulto, se entiende que a menor edad el tamaño y el peso va a disminuir, ¿no es cierto? Bueno, se divide en dos lóbulos, como pueden ver la figura ustedes. Se ubica en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho, por debajo del borde costal. Ya muchas veces cuando se hace la palpación de la glándula hepática, se hace ahí con una maniobra, ¿no es cierto?, que trata de ubicar el borde costal y en punta de dedo se va hacia abajo, para ver si sobresale de ese borde costal. Si sobresale, ya se sospecha de una hepatomegalia, o sea, de una inflamación de la glándula o aumento de tamaño.
Una de sus funciones es que sintetiza y segrega bilis y la deposita en la vesícula biliar. Como pueden ver en la figura, acá está la vesícula biliar, ¿no es cierto? Que es un órgano de depósito que ante el estímulo, ¿no es cierto? Cuando se consume un alimento, esta glándula empieza a contraerse liberando, ¿no es cierto?, bilis a el duodeno para el metabolismo principalmente de los lípidos. Bien, cuando no se tiene esta glándula, porque ya se ha ejercido una acción quirúrgica como la, ¿no es cierto?, la extirpación de la misma, esto ya no sucede, no se deposita la bilis, sino que la segregación es mucho más lenta, ¿no? Bueno, la circulación sanguínea de la glándula hepática, como pueden ver, principalmente la constituye la vena porta, ¿sí? El sistema portal, el que otorga el 75% de la sangre que va a irrigar toda esta glándula, y el 25% lo hace la arteria hepática. Por eso cobra importancia también la circulación portal, ¿no es cierto?, con respecto a esta glándula. Tiene tres funciones importantes desde el punto de vista metabólico, ¿no es cierto? Trabaja en el depósito de glucosa a través de formación de glucógeno y lo deposita en el hígado para usarlo en los periodos de ayuno o cuando sea necesario. También, ¿no es cierto?, va a trabajar en el metabolismo de los ácidos grasos y también en la elaboración de proteínas, principalmente la albúmina, que la necesitamos como proteína, ¿no es cierto?, que regula el medio interno y me ayuda al transporte de muchas sustancias, principalmente de fármacos. Bien. Otra función importante también es que el hígado transforma el amoníaco producto, digamos, el resultante de la digestión de las proteínas, se genera, ¿no es cierto?, compuestos nitrogenados como el amoníaco. Este amoníaco en el hígado tiene la particular de ser convertido en urea y así poder ser eliminado a través de las heces o de la orina en muchas ocasiones. Como sabemos también, otra función importantísima que la conocemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista farmacológico, es que metaboliza los fármacos, ¿sí? Los fármacos que se toman por vía oral tienen el pase hepático, que se llama, porque allí se van a, ¿no es cierto?, a metabolizar para poder, ¿no es cierto?, ser utilizado y eliminar los metabolitos que no se utilicen. En cambio, si lo tomo por vía sublingual, no hace el paso hepático que pasan directamente a la circulación general. Como por ejemplo cualquier fármaco que se dé sublingual, como un analgésico, como un antiemético, no hace el paso hepático, sino que va directamente a la circulación general y hace su efecto, digamos, ¿no? Bueno, el hígado también almacena sustancias como vitaminas, hierro, cobre, que mencionaba hace un rato en la enfermedad de Wilson, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí, chicos? ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, esta glándula, como ustedes pueden ver en la figura, comparte vecindad con una glándula importantísima también que es necesaria para la digestión, como es el páncreas. Como ustedes pueden ver también, comparten el conducto en común, ¿sí? Hay una vía en común donde, ¿no es cierto?, tanto el Wilson como, ¿no es cierto?, la vía biliar común se van a comunicar a través del esfínter de Oddi, ¿no es cierto?, a nivel del duodeno. Por eso tiene cobra relevancia cuando la glándula hepática contiene litiasis, que son pequeñas, ¿no es cierto?, formaciones llamadas comúnmente piedritas, ¿no es cierto?, o cálculos, pueden viajar los mismos, ¿no es cierto?, al conducto de Wilson o conducto pancreático, produciendo una patología que es bastante, digamos, compleja, como es, ¿no es cierto?, la pancreatitis. Bien, que es una patología, en este caso, produce una patología obstructiva. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar de lleno de las hepatitis. Podemos decir que las hepatitis virales están presentes en todo el mundo y están, sobre todo la hepatitis A, está muy relacionada a las condiciones de higiene, ¿no es cierto?, principalmente del consumo sano de agua, porque este puede ser el vehículo a través del cual el virus pueda ingresar al organismo y producir enfermedad. Como sabemos, en muchos lugares del mundo todavía no tienen
agua potable libre de contaminación. La gente muchas veces vemos que recorre en algunos países del mundo, aún en este año 2021 todavía, tiene que recorrer largas distancias para poder conseguir agua y abastecerse para el consumo. Y muchas veces estas aguas están contaminadas. Descontando, por supuesto, toda esta cuestión de la falta de protección del medio ambiente, vemos que todas las aguas de curso natural, llámese río, arroyo, todas están contaminadas, dado, ¿no es cierto?, que vierten productos, como ustedes han conocido en las not últimas noticias, principalmente en Tucumán, vierten productos tóxicos en estos cauces, produciendo contaminación del agua y produciendo también contaminación del suelo, afectando la flora acuática también y la fauna acuática. Habrán visto también la mortalidad de peces que ha habido en el curso de algunos ríos o en algunos, ¿cómo se llama? En algunos diques, ¿no es cierto?, donde se colecta el agua. Acá en nuestra provincia, el agua que surge, ¿no es cierto?, del curso natural, producto de las lluvias, es almacenado, principalmente estoy hablando para la capital de Tucumán, en el cierto dique El Cadillal. Y de ahí esa agua se utiliza, porque está muy cerca de la ciudad, la parte turística, digamos, está muy cerca de lo que es la planta de potabilización de agua que provee a todos al Gran San Miguel de Tucumán de agua potable. Esta planta, ¿no es cierto?, potabilizadora se encuentra en El Cadillal y toma agua del curso natural y hace todo el proceso de potabilización para darnos el agua cuando abrimos la canilla en condiciones sanitarias, ¿no? Bien. Bueno, en la Argentina la hepatitis A ha ocasionado brotes epidémicos cada 3 o 4 años hasta el 2005. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque ahí se incorpora, ¿no es cierto?, al año de edad la inmunización. Vemos que nuestro país tiene uno de los calendarios de vacunación más completo, les diría que de Latinoamérica e inclusive de las Américas, ¿no? Donde tenemos protección específica para dos tipos de hepatitis, principalmente para la hepatitis A, donde es de alta prevalencia. ¿Por qué? Porque vemos que a veces escuchamos, ha habido un brote de hepatitis A en la escuela porque los chicos tomaban agua y aparentemente el tanque o la cisterna se ha contaminado y los chicos han hecho un brote y se han contagiado todo porque todos usaban el mismo grifo. Bien. Esto ha sucedido, ¿no es cierto?, la incorporación de la vacuna de la hepatitis A en el año 2005, un gran hecho epidemiológico. A fines del año 2000 se incorpora la vacunación contra la hepatitis B para los recién nacidos, ¿no es cierto?, en el calendario nacional de inmunización. Y en el año 2003 se incluyó la vacunación, ¿no es cierto?, a los chicos de 11 años. Ahora los chicos de 11 años también se colocan la vacuna, mientras no se hayan colocado, ¿no es cierto?, cuando han sido recién nacidos. Entonces la idea es que completemos y tengan los chicos las 3 dosis. La hepatitis B y C se consideran infecciones de baja prevalencia en nuestro país, gracias a Dios, con prevalencias que van del 8 al 1,2% en la población general. Esto es una gran situación. De igual modo, es un porcentaje que hay que tratar de trabajarlo más todavía para evitar que esto suceda. Y de ahí la importancia de intervenciones del personal sanitario y también de las conductas responsables de cada una de las personas, ¿no es cierto? Bueno, la hepatitis D, ¿no es cierto?, está circunscrita únicamente a personas infectadas con la hepatitis B, como decíamos hace un rato, y actualmente es muy poco frecuente en Argentina, o sea, no vemos casos de hepatitis D acá en Argentina, no. Si bien dijimos nosotros al principio de la clase que era un virus defectuoso de la hepatitis B, digamos el virus de la hepatitis D. No es tan frecuente verlo acá en Argentina. Y la hepatitis E, ¿no es cierto?, está subdiagnosticada en nuestro país y está muy relacionada, ¿no es cierto?, con la infección con hepatitis A. Bien. Bueno, ¿cuáles son las formas de transmisión? Las formas de transmisión principalmente son fecal-oral, parenteral, sexual y perinatal. Con respecto a la transmisión fecal-oral, los virus de la hepatitis A y E se transmiten por vía fecal-oral. ¿Cuáles son los principales vehículos? El agua y los alimentos contaminados con heces, donde se encuentre presente el virus, ¿sí? Bien.
Entonces la persona ingiere el agua, los alimentos y así ingresa, ¿no es cierto?, al sistema digestivo, ¿no es cierto?, y puede llegar a desarrollar la enfermedad. A veces pasa también que no presenta síntomas y ha pasado totalmente desapercibida la hepatitis A. Cuando el paciente se va a hacer un chequeo, se hace un laboratorio, resulta que se diagnostica allí que estaba, que había cursado una hepatitis A. Ha pasado, puede haber pasado que ha cursado totalmente asintomático o lo ha tomado como un cuadro febril, como un cuadro de influenza, o sea, un cuadro gripal, donde le ha adjudicado seguramente al mismo los signos y síntomas. Y probablemente haya sido una hepatitis A con su cuadro clínico, ¿no? Totalmente, digamos, desapercibido. Con respecto a la transmisión parenteral, ¿sí? Los virus de la hepatitis B y C y D se transmiten por vía parenteral. ¿Cuál es el vehículo? Son la sangre y hemoderivado. Y también, ¿no es cierto? Bueno, sangre y hemoderivado, como por ejemplo plasma, plaqueta, ¿no es cierto? Que se usan principalmente en pacientes críticos, por ejemplo. Como yo les decía recién, gracias, ¿no es cierto?, a la ciencia, como ha avanzado. Los testeos de sangre son muy importantes que hacen los bancos de sangre. Acá en Tucumán tenemos 3 o 4 bancos de sangre donde los donantes van a hacer, digamos, su donación de sangre y allí la sangre es bien testeada. Se hacen todos los testeos que estipulan, ¿no es cierto?, los protocolos de donantes de sangre. Entonces, cualquier sangre sospechada de que tenga alguno, ¿no es cierto?, de estas enfermedades sea, si, digamos, salgan positivos, inmediatamente, ¿no es cierto?, se descarta esa sangre y no puede ser utilizada para, ¿no es cierto?, otra persona en situación, digamos, de enfermedad. Ahora bien, con respecto, ¿no es cierto?, a la vía de transmisión sexual, va a estar reservada para la hepatitis B, ¿no es cierto?, y D principalmente, y con muy baja frecuencia la hepatitis C. Y el vehículo que a través del cual el virus viaja son las secreciones, ¿no es cierto?, genitales y el semen principalmente, ¿sí? Esas son, por eso es importante, ¿no es cierto?, la práctica sexual segura, usando los métodos de barrera que ya conocemos, ¿no es cierto?, de tal manera que evitemos la propagación de esta enfermedad por vía sexual. Y les diría que es más virulenta que el VIH, la hepatitis B. Por lo tanto, es importante el cuidado. Y generalmente la hepatitis C, muy baja la probabilidad que se pueda transmitir por vía sexual. Bien, con respecto a la transmisión perinatal, ¿no es cierto? Estamos hablando de la embarazada en el momento del parto al recién nacido. El hepatitis B y D, ocasionalmente el C, pueden transmitirse por vía perinatal. Entonces, por eso es importante los chequeos. O sea, saben que hay toda una serie de actividades que se realizan desde el momento que se hace, ¿no es cierto?, el diagnóstico del embarazo, desde los distintos controles, detección, ¿no es cierto?, de estas enfermedades, el aporte de hierro, de ácido fólico a la embarazada, y bueno, todo lo que significa el cuidado, ¿no es cierto?, durante el embarazo, la atención al momento del parto y el seguimiento en el puerperio también. Bueno, el cuadro clínico, vamos a hablar de los síntomas generales y después vamos a ir a alguno específico. La mayoría de los cuadros de hepatitis son asintomáticos. Quizás puedan manifestarse con un cuadro similar a la influenza o gripe, perdón. Que ya sabemos que tenemos en un estado de influenza. Tenemos decaimiento general, ¿no es cierto? Puede haber dolor muscular, puede haber dolor articular, puede presentarse fiebre, como febrícula o hipertermia, puede haber congestión nasal, ¿no es cierto? Ese decaimiento obliga a que el paciente requiera reposo, ¿no es cierto? Principalmente esos signos o síntomas se pueden llegar a observar en los cuadros general, digamos, de manera general en las hepatitis, o bien cursa de manera asintomática, no sintió nada el paciente. Cuando aparecen los síntomas, el periodo de incubación entre la exposición al virus, o sea que yo he tomado contacto con el virus, y la aparición de los síntomas pueden pasar de 2 semanas a 6 meses.
Sobre todo 2 semanas en el caso de la hepatitis A y quizás en la hepatitis B pueda pasar, ¿no es cierto?, 6 meses o un poco más de tiempo. Por eso allí dice de acuerdo al virus que yo... Y puede pasar que la hepatitis C puede pasar hasta meses y meses, muchos meses, y no tengo ningún síntoma, ¿sí? En el caso de las hepatitis agudas, se entiende que las hepatitis agudas son las que se presentan de manera, ¿no es cierto?, rápida, de manera, o sea, temporalmente aparecen tempranamente, ¿no es cierto?, son más acotadas en su presentación, en cambio la forma crónica tiene en el tiempo, ¿no es cierto?, más, digamos, más tiempo en la presentación. Si bueno, en los casos de hepatitis aguda se aparecen manifestaciones clínicas, estas son similares independientemente del virus que lo causa. Los síntomas pueden ir desde fiebre, malestar general, anorexia o pérdida del apetito, puede haber náusea, dolor abdominal. El dolor abdominal puede estar dado por el aumento de tamaño de la glándula hepática porque se produce hepatomegalia. Y acá aparece un signo importante que es la ictericia. La ictericia, que es el color amarillento de la piel y mucosa, ¿no es cierto?, probablemente esté condicionado por esa gran inflamación de la glándula que me lleva a que toda la circulación, ¿no es cierto?, de la bilis, en toda la circulación hepática, no se esté dando de manera funcional y aparezca en sangre, y eso hace que la bilirrubina aumente, produciendo ictericia. Entonces, ven ustedes que acá hay dos signos, vamos a llamarle, porque son dos signos, característicos. La ictericia, que es el color amarillento de piel y mucosa, y el aumento de la glándula hepática, o sea, la hepatomegalia. En caso de resolución, desaparecen espontáneamente en 2 o 3 semanas, sobre todo en lo que es hepatitis A. En los niños menores de 6 años, ¿no es cierto?, acá puede pasar que la hepatitis aguda no provoque síntomas la mayoría de las veces y curse de manera asintomática. A mayor edad, la sintomatología, ¿no es cierto?, parece más a la del adulto con un compromiso ya del estado general. O sea que a menor edad los síntomas son menores y a mayor edad los síntomas, ¿no es cierto?, van a ir pareciéndose a los del adulto. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la aparición, la hepatitis A, desde el momento de que yo tengo la exposición al virus, los signos o síntomas pueden aparecer entre 15 a 50 días, habiendo un promedio de 28 a 30 días. En el caso de la hepatitis B, es cierto, desde el momento que yo me expongo, los signos o síntomas pueden aparecer entre 45 y 180 días, o sea, 6 meses, con un promedio, ¿no es cierto?, de 2 meses a 3 meses, que serían de 60 a 90 días. En el hepatitis C, desde el momento de la exposición hasta la aparición de signos o síntomas, puede haber 14 a 180 días, y por lo común puede darse, ¿no es cierto?, como promedio, 40 a 60 días. En el hepatitis D, que hemos dicho que está relacionada con el B, también, ¿no es cierto?, puede darse entre 15 y 64 días, con un promedio de menores días. Y en el hepatitis E, que está relacionado con la A, tiene prácticamente los mismos días, ¿no es cierto?, de 15 a 60 días. Esto es, desde el momento de la exposición, que yo he tomado contacto con el virus, hasta la aparición de los signos y síntomas. La hepatitis crónicas, que son aquellas que aparecen en el tiempo, los signos y síntomas más tardíamente, se desarrollan en un periodo de tiempo mayor estas enfermedades, pueden ser oligo o asintomáticos, o sea, pueden presentar poco o ningún síntoma en la mayoría de los casos. Cursa de manera silente, silencioso, va haciendo su trabajo el virus y el paciente no tiene signos o síntomas. En muchas ocasiones la afección del hígado se diagnostica de manera casual al realizar un hepatograma por otro motivo. Capaz que el paciente se va a hacer, tiene una cirugía y se va a realizar un hepatograma donde le piden función hepática, le ven las enzimas hepáticas, las transaminasas, y resulta que ahí se encuentran con que el paciente estaba cursando, había cursado o está cursando una hepatitis. Bien. Hay algunas formas clínicas que aparecen con menor frecuencia, pero que tienen características particulares. Esto es importante que lo tengan en cuenta.
Dentro de las hepatitis que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Hemos conocido acá recién que hay una aguda y una crónica. Y hay otras formas que tienen características particulares. Una de ellas es la hepatitis fulminante. Es una forma grave de hepatitis, caracterizada por la aparición de insuficiencia hepática. O sea, empieza la glándula hepática a dejar de funcionar, de hacer su trabajo. Y puede verse afectada, ¿no es cierto?, los factores de coagulación. Puede haber coagulopatía, puede haber ictericia, encefalopatía. Si nosotros recordamos, muchos de los factores de coagulación, principalmente el de la vitamina K, se da en el hígado, se sintetiza en el hígado. Cuando yo no puedo sintetizarla, tengo que recibirla de manera exógena, la vitamina K, que participa en el proceso de hemostasia, o sea, de coagulación. Después tenemos la otra, que es la hepatitis colestásica. Cuando hablamos de colestasis en hígado, nos estamos refiriendo al término de obstrucción. Cuando hablamos de colestasis, cuando hablamos de, ¿no es cierto?, de la glándula hepática, la idea que tenemos que tener es de obstrucción. Colestasis se puede presentar por un tumor en la vía biliar, se puede presentar una colestasis por la migración de un cálculo biliar a la vía hepática y allí, ¿no es cierto?, tenemos una colestasis. Entonces, la hepatitis colestásica se presenta con colestasis marcada, donde el valor de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina se elevan. ¿Por qué? Porque no puede drenar la bilis al intestino delgado y se va acumulando en la glándula hepática. Y de allí va a pasar a la sangre y va a empezar a aumentar la bilirrubinemia, que se llama, ¿sí? A nivel sanguíneo. Esta hepatitis colestásica generalmente se acompaña de prurito debido, ¿no es cierto?, a la marcada ictericia que presenta, porque al aumentar la bilirrubina, a producir una hiperbilirrubinemia, va a producir, ¿no es cierto?, la aparición de ictericia. Y la ictericia, ¿no es cierto?, va a producir en la piel prurito, o sea, sensación de comezón. Bueno, y esta hepatitis colestásica escasamente, o vamos a decir, con muy poca frecuencia, puede llegar a producir alteraciones en la coagulación. Esto se da más en la hepatitis fulminante, porque hemos dicho que es la forma más grave de la hepatitis. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe. bueno, gracias. Y después tenemos otra variante que se llama hepatitis bifásica. Luego que se ha producido la recuperación de la hepatitis como un cuadro, digamos, que se presenta, puede ser que reaparezcan, ¿no es cierto?, signos clínicos de laboratorio que me indican que la glándula no se ha curado totalmente y pueda tener una recaída al paciente. Eso se llama hepatitis bifásica. Después tenemos la hepatitis prolongada. Las manifestaciones clínicas del laboratorio de hepatitis se extienden por un periodo mayor a 3 meses. Puede ser que la hepatitis, ¿no es cierto?, A, tendría que resolverse en un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, supongamos, de 3 semanas y se ha extendido hasta los 3 meses siguientes. Quizás porque el paciente tiene otras patologías concomitantes, capaz que tiene una patología autoinmune, capaz que el paciente tiene, ¿no es cierto?, algún problema inmunológico o tiene otra enfermedad de tipo crónica como diabetes, alguna otra enfermedad cardiovascular que dé el terreno, ¿no es cierto?, propicio para que esta enfermedad no se resuelva rápidamente como lo haría de manera si afectase a una persona que no tuviera esta patología concomitante, ¿no? ¿Se entiende, chicos, lo que digo? Sí, profe. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la hepatitis A, vamos a ir hablando de cada uno. La hepatitis A, cuando se presenta, es oligo-asintomática en el 70 al 80% de los casos. Así que quizás alguno de nosotros, habrá cursado hepatitis A y nunca se dio cuenta, nunca supo, nunca tuvo síntomas, porque la enfermedad ha hecho su trabajo silente, se resolvió, se autolimitó el virus y el paciente, cuando se va a hacer un laboratorio de casualidad, se entera que tuvo hepatitis alguna vez. No le dio
ningún signo y ningún síntoma. Más del 85% de las personas con hepatitis A se recuperan en el periodo de 3 meses. Ese hígado a los 3 meses queda de nuevo impecable, ¿sí? Si no se ha complicado, de hecho, y no ha tomado la variante de fulminante, de prolongado, de bifásica, la que vimos hace un rato. En el caso de la hepatitis B, las hepatitis B son asintomáticas la mayoría, no dan síntomas. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de tiempo desde la exposición hasta la aparición de los síntomas, pueden pasar 6 meses. Por lo tanto, son de curso asintomático. El 90% de los casos son adquiridos por vía perinatal. Van a evolucionar la cronicidad. O sea que el 90% de los casos que se adquieren por vía perinatal, ya sea en el momento del parto o que haya pasado el virus por la barrera, ¿no es cierto?, transplacentaria, esos chiquitos que han nacido ya con una hepatitis congénito, llamémosle así, ¿no es cierto?, van a evolucionar a la cronicidad. El riesgo promedio de cronicidad para los adultos es del 5%. O sea, que del total de pacientes que se han contagiado con hepatitis B, un porcentaje del 5% seguramente puede evolucionar a la cronicidad. El 95% lo va a hacer de la forma estándar. Se va a resolver de alguna manera, se va a producir la resolución de la patología. Y el 5% le va a quedar afectado de por vida de alguna manera. Y en algunos casos va a requerir trasplante de hígado, en algunos casos. O bien pueden presentar con el tiempo lo que se denomina un hepatocarcinoma, que sería un cáncer de hígado. Bueno, la hepatitis fulminante se produce en al menos el 1% de los casos de hepatitis B. Miren, de baja la prevalencia, pero no tendría que haber en realidad. Pero bueno, por eso es importante detectarlo a tiempo y hacer el tratamiento. La hepatitis fulminante, que hemos dicho que era la forma grave de hepatitis, que no le da mucha chance al paciente de poder sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, es importante de que no haya ningún porcentaje, sería lo ideal, ¿no? En nuestro país, la hepatitis B representa la causa más frecuente de trasplante hepático en adultos por hepatitis fulminante. O sea que si ya tengo la hepatitis fulminante, mi glándula hepática no funciona para nada. Tengo lo que se denomina insuficiencia hepática. Y mi única salvación es el trasplante de hígado. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Sí. En cambio, en el hepatitis C, más del 95% de las infecciones por hepatitis C son asintomáticas subclínicas, ¿sí?, que no producen signos y síntomas, son desapercibidas. De nódulos de cicatrización. Y también puede hacer el cáncer de hígado, que es el hepatocarcinoma, y en un tiempo no mayor a los 20 años. O sea que me da mucho tiempo para poder tratar y hacer el control de la enfermedad. O sea que, mire, tengo 20 años para poder trabajar, ¿no es cierto?, en el control y ver qué intervenciones puedo ir haciendo en este tipo de hepatitis, que le he dicho yo que eran muy pocos los que quedan ya con hepatitis C. Pero que estos son, la mayoría de estos se ha contagiado por transfusiones sanguíneas antes del año 93 o 95, como decía al principio. ¿Cuándo sospechar de una hepatitis viral? La sospecha clínica y epidemiológica debe basarse primero en la definición de caso. ¿Qué se llama caso? Un caso sospechoso, ¿no es cierto?, es toda persona que presenta ictericia o elevación de las transaminasas. Las transaminasas que nosotros conocemos y se detectan en el laboratorio son la GOT y la GPT. Y no deben aumentar, ¿no es cierto?, del valor de 25 unidades por litro. Si estas aumentan, estas dos, son las dos principales porque hay otras también, la GOT y la GPT, ¿no es cierto?, si aumentan por encima de 25 unidades por litro, hay que sospechar. Y si a eso se presenta la ictericia, el color amarillento de piel y mucosa, hay que estar con el ojo ahí observando ese caso.
que esta transaminasa de alguna manera no tenga, ¿no es cierto?, ese, el valor no sea atribuible a otra causa que nosotros conozcamos. Y al menos uno de los siguientes síntomas, o sea, tengo que tener ictericia, de color amarillo, piel y mucosa, elevación de las dos, transaminasas, y acá me dice, y al menos uno de los siguientes síntomas, malestar general, dolor muscular, dolor articular, astenia, hiporexia, o sea, disminución del apetito, náusea, vómito o fiebre. Si tiene los otros dos que hemos mencionado más uno de estos, se podría decir que es un caso sospechoso de hepatitis. ¿Queda claro eso? Esto es muy importante hacerlo porque esto me fija un parámetro para poder yo ir haciendo la sospecha clínica. De todas maneras, después se va a confirmar todo con laboratorio. De hecho, se va a pedir el laboratorio, la serología, y ahí me va a cantar claramente qué está pasando ahí, ¿no? Ante esta sospecha, sobre todo si me toca trabajar en el primer nivel de atención, veo una persona que se presenta con ictericia, elevación de las transaminasas, pues justo se ha ido a hacer un análisis, le ha salido que tenía elevada la GOT y la GPT por encima de 25 unidades, y que él no tenga otra patología, no tenga ninguna patología. Mire, soy sano, pero resulta que me he puesto amarillo, y resulta que ahora estoy con vómito y me agarra así como náusea, ¿sí? Entonces ya tengo que sospechar en un probable caso de hepatitis. Definición de caso sospechoso de transmisión. Esto que hemos hablado recién es para la población en general, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso sospechoso en lo que es la transmisión perinatal. Ya nos situamos en la situación de embarazo, parto y puerperio. Principalmente en embarazo y parto. Todo niño menor de 18 meses, hijo de madre infectada por el virus de la hepatitis B o C, independientemente de los factores de riesgo, cualquier persona puede haber estado expuesta, por lo que se recomienda estudio de la hepatitis B, de la hepatitis C, al menos una vez en la vida. Si ese chico es hijo de la madre que ha sido infectada por hepatitis B, ¿no es cierto? Independientemente de esto, este chico se tiene que controlar y hacerse los estudios de hepatitis B y de hepatitis C para ver si él no la ha adquirido la enfermedad. Pero nosotros sabemos ahora que el recién nacido, a los minutos que sale, ¿no es cierto?, se produce el nacimiento, ya se lo inyecta con la primera vacuna que recibe la vacuna, inclusive en la misma sala de, a veces en la misma sala de parto, nace el niño y ya le colocan la vacuna de la hepatitis B. Y después sobreviene la hepatitis, la vacuna de la TBC, la vacuna BCG, perdón. Bueno, queda claro esto con respecto al caso sospechoso de la población en general y el caso sospechoso de transmisión perinatal. Pero si es que vale esto para todos los tipos de hepatitis. Sí, para todos, sí. Pero en el caso, sí, porque nosotros sabemos que las variantes que hemos visto recién, que son la fulminante, la bifásica, la colestásica, puede presentarse tanto en la A como en la B o en la C. Entonces, cuando yo tenga estos casos, este caso sospechoso, yo tengo que ir a pedir laboratorio. Voy a pedir serología para ver qué hepatitis es. Sí, porque si me da síntomas, ahora si no me da síntomas no voy a saber. Porque si a mí, para que yo diga que es sospechoso, me tiene que dar estos síntomas. Y hemos dicho nosotros que hay hepatitis como la hepatitis A, que casi el 80% son asintomáticos, no puedo saber nada. Entonces yo, para que sospeche, tiene que tener estas características, estos signos o síntomas, ¿sí? Y el resto no puedo saber qué ha pasado. ¿Queda claro eso, verdad? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quién tiene probabilidades de haber tenido, se pueda considerar como grupo de riesgo, contacto con el hepatitis B y C, sobre todo, es cierto, personas con antecedentes de infecciones de transmisión sexual, digamos, prácticas sexuales sin cuidados, personas convivientes o contactos sexuales, personas con infección aguda o crónica de hepatitis B o C, paciente con VIH por el riesgo que tiene, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, por la cuestión sobre todo inmunológica principalmente, personas con antecedentes de transfusiones de sangre o derivado de la sangre o bien de trasplante de órganos, en particular, como yo les decía hace un rato, anteriores a 1993,
incluso si ha recibido una sola transfusión, ya sea de sangre o de plasma, ¿no es cierto? Sobre todo acá por el hepatitis. ¿Se acuerdan que hepatitis estaba muy relacionado con la transfusión? A ver, ¿quién da más? La hepatitis C. La hepatitis C, muy bien. Entonces, estos pacientes que hayan recibido transfusiones antes de este periodo de tiempo, estén con todo este caso, este cuadro clínico, estas personas son grupo de riesgo, ¿no? Personas con antecedentes de consumo de drogas, ¿no es cierto? Sobre todo de inyección endovenosa o en algunos casos inhalatoria, que hayan compartido objetos para efectuar esta práctica, ¿no? En algunos casos para la hepatitis A y el otro para la hepatitis B. Personas con antecedentes de hemodiálisis. ¿Por qué? Personas que están en hemodiálisis, dado, ¿no es cierto?, que la hemodiálisis, porque no funciona el riñón, se usa una bomba extracorpórea, una máquina que saca toda la sangre, la filtra y la vuelve a introducir al cuerpo, ¿no? Entonces, si esta persona, como se está trabajando con sangre y esto va a un circuito externo del cuerpo, puede existir, si no se han tomado las precauciones, ¿no es cierto?, de que se pueda contraer hepatitis, ¿no? Porque muchas veces en los centros de hemodiálisis son muchos los pacientes que allí se dializan. Por lo tanto, este paciente de hemodiálisis hay que tener mucho cuidado y hay que, generalmente tiene que estar vacunado contra hepatitis B, ¿no? Dado que se trabaja con sangre principalmente en la hemodiálisis. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de hepatitis? Se considera caso confirmado a todo caso sospechoso, como ya dijimos hace un rato, que tenga el diagnóstico de hepatitis por laboratorio. Se van a hacer pruebas de antígeno o anticuerpos específicos para diferentes virus. También se va a ver carga viral, o por nexo epidemiológico. Si nosotros sabemos que esta persona está en contacto con un paciente que ya tiene hepatitis, ese sería el nexo, quizás el nexo más próximo epidemiológico. Se pide análisis que se denominan serológicos. Por ejemplo, para el B se pide antígeno de superficie para hepatitis B. Después se pide antígeno para hepatitis A. Entonces allí se puede ver, ¿no es cierto?, si esto sale positivo o sale reactivo, como dice, y se estudia la carga de anticuerpos. Y ahí se ve si tiene un título, por ejemplo, si ya se ha vacunado, se puede determinar si tiene ya un título importante de anticuerpo. Por ejemplo, nosotros que nos vacunamos con hepatitis B, nos podemos hacer un chequeo para ver cómo está nuestro título de anticuerpo contra hepatitis B. Para ver si es necesario hacer un refuerzo de dosis de vacuna para hepatitis B, ¿no? Como se está usando ahora. Bien, frente a un cuadro de hepatitis, es muy importante realizar la anamnesis completa al paciente, preguntarle todo, si de dónde toma el agua, de dónde bebe, si consume alimentos de la vía pública, si él consume con frecuencia verduras. No es cierto si la hace el lavado adecuado, si cocina bien sus alimentos, todo lo que signifique poder orientarme, ¿no es cierto?, para ver qué tipo de virus puede hacer. E inclusive también, ¿no es cierto?, poder preguntar todas las cuestiones que tienen que ver con las inmunizaciones, las prácticas sexuales, que me permitan orientar hacia qué tipo de virus puede ser, ¿no?, o puede estar involucrado. Se tendrán que recabar datos como si consume drogas intravenosas, si ha recibido transfusión, si se ha practicado tatuajes o piercing, no por el hecho de colocarme y hacerme un tatuaje, ya voy a tener hepatitis, sino por las condiciones donde se ha desarrollado esta práctica, porque se trabaja, ¿no es cierto?, con piel, puede haber sangrado, etcétera, ¿no? Si concurre a una institución escolar, recreativa o deportiva, principalmente por la contaminación del agua, ¿no es cierto?, con virus de la hepatitis A. Si reside en una institución donde allí también puede contagiarse de hepatitis A, ¿no es cierto?, porque no está la higiene de manera adecuada o puede estar contaminada el agua, que puede ser, ¿no es cierto?, un hogar de ancianos, un asilo o bien una institución hospitalaria, donde muchas veces nosotros vemos cómo la cantidad de palomas en este momento en los hospitales se han acumulado, muchas de esas van a hacer sus nidos cerca de los tanques de agua y también puede ser un nexo de contagio, de contaminación
para las aguas que se depositan en la cisterna o en los tanques. Y como esto requieren, desde la práctica de mantenimiento hospitalario, requieren controles periódicos, los tanques de agua que se limpien, se los observen, se los vigilen. ¿Por qué? Porque eso puede traer este tipo de implicancia, ¿no? De contagio en las instituciones escolares. Comienza el año escolar y hay que hacer una buena, ¿no es cierto?, limpieza de los tanques de agua, de las cisternas de agua, dejarla en las mejores condiciones, ver de que no haya caños rotos, porque muchas veces también baja la presión de agua y el agua esa que sale afuera puede de alguna manera volver a ingresar al curso de una canilla, por ejemplo, de un caño roto. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? También preguntar si tuvo o si tiene o tuvo contacto con una persona con hepatitis C o B, por ejemplo, ¿eh? Se tiene en cuenta eso. Y cualquier otro dato que me vaya a aportar, ¿no es cierto? Elemento para que yo pueda direccionar para ver qué tipo de exposición ha tenido este paciente. ¿Está claro este texto, chicos? ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Sí, licenciado. Muy bien, ya Sí. vamos. Bien, ya vamos por terminar. ¿Cómo se trata la persona con hepatitis viral? En general, las hepatitis agudas solo tienen tratamiento sintomático. ¿Qué significa tratamiento sintomático, chicos? Para disminuir o combatir los síntomas. Muy bien. Para aliviar serían los signos o síntomas, ¿no? Por ejemplo, si tiene fiebre, ¿qué le vamos a dar? Antipiréticos. Muy bien. Si tiene dolor articular y dolor muscular. Analgésico. Si tiene vómito. Antiemético. Un antiemético. Muy bien. Entonces vamos a aliviar los signos y los síntomas. Principalmente los síntomas. Por eso dice tratamiento sintomático. Ya que la sintomatología se revierte espontáneamente en pocas semanas. En algunos casos, la hepatitis aguda por virus B, ¿no es cierto?, y C requiere un tratamiento específico. Se dan, ¿no es cierto?, unos antivirales que son específicos a ese tipo de hepatitis, ¿no es cierto?, que eso generalmente está en la esfera médica, quien pauta el tratamiento, de acuerdo a la evolución desfavorable o no de la patología. Y van viendo cómo va evolucionando el paciente en el periodo de tiempo. Bien, en el periodo, ¿no es cierto?, en el control, en el periodo agudo, está orientado a descartar rápidamente las formas clínicas graves. Nosotros hemos dicho que las formas clínicas graves eran la fulminante, la colestásica, la bifásica, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros tenemos que tratar de que el paciente haga reposo, coma liviano, esté en su casa descansando hasta que termine el curso hasta que revierta, ¿no es cierto?, el cuadro clínico. Si es que presenta síntomas. Ahora, si no presentó síntomas, ¿no es cierto?, va a pasar totalmente ajena a nuestro control. No es preciso hospitalizar al paciente, como se hacía quizás antes, a menos que presente algún signo de insuficiencia hepática, como la encefalopatía, que son una serie de signos, síntomas de tipo neurológico, ¿no es cierto?, donde el paciente se desorienta, no desorientado en tiempo y espacio, el paciente no puede valerse por sí mismo en algunos casos. O bien que presente, ¿no es cierto?, coagulopatía, una alteración en la coagulación, donde el tiempo de protrombina sea menor al 60%, en este caso, este paciente tiene un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, de hacer algún trombo por ahí, entonces no se tiene que hospitalizar para su mayor control. O alguna otra comorbilidad, o sea, otra enfermedad que tenga y que lo justifique internarlo, ¿no? Que se haya descompensado, que la hepatitis haya descompensado la otra enfermedad. En ese caso, justifica la internación. Si no, no hace falta hospitalizar al paciente. Solo es necesario reposo absoluto si presenta signos graves. El reposo responde a alguno de los síntomas, como la astenia y la adinamia, o sea, está muy cansado, muy débil. Entonces, el reposo va a ayudar a que eso se mejore. Medidas de promoción y prevención, ahí me he comido la P. No es necesario el aislamiento de las personas como se hacía antes,
ya que el periodo de transmisión se produce en general antes del diagnóstico. Aunque se tienen que observar algunas medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no es cierto?, dada, ¿no es cierto?, la modalidad de transmisión. Para el caso de la hepatitis A o E, hemos dicho que son las dos variantes que se transmiten por fecal oral, se va a indicar lavado de manos frecuente, adecuado manejo de las excretas con lavado de manos posterior y limpieza del sanitario con, ¿no es cierto?, hipoclorito de sodio diluido para la eliminación de partículas virales de la materia fecal. Eso es importante. Y puede la persona que está, ¿no es cierto?, cursando, usar un baño para él mejor. Ahora, si usa el baño del resto de la casa, tiene que hacerse esta práctica de limpieza y desinfección. Cuidado de los elementos personales de higiene. Por supuesto, su propio cepillo dental. Va a usar sus propios utensilios para comer también mientras dure el curso de la hepatitis A. Consumir agua potable, preferentemente filtrada o clorada, si no tuviera agua potable. En el caso de la hepatitis B, C y D, además de las medidas que hemos mencionado, que digamos, estas son principalmente para hepatitis A, las que mencioné primero. Y ahora las de hepatitis B que se transmiten, ¿no es cierto?, por fluidos corporales y por, ¿no es cierto?, transfusión sanguínea. Evitar el contacto con sangre o fluidos corporales de la persona. Evitar el contacto sexual sin protección si ya sabe que tiene hepatitis B, C o D. Las personas con hepatitis crónica son quienes habitualmente deben ser evaluadas. Estas personas que ya han quedado con la forma crónica tienen que tener controles periódicos para ir viendo el curso de su enfermedad. Las hepatitis virales son infecciones transmisibles y potencialmente evitables. Eso es importante que tengamos conocimiento. La vacunación, las medidas de higiene para prevenir la transmisión fecal-oral y las medidas profilácticas para evitar su transmisión parenteral o sexual son los ejes en los que el equipo de salud debe trabajar, sobre todo cuando maneja este tipo de patología. Bien. Educar en práctica de higiene. ¿Qué vamos a indicarle? Lavado de mano con agua y jabón, cepillo de uña para la manipulación, sobre todo de alimento y eliminación de excreta. La utilización de lavandina concentrada al 1% para lavar los objetos que pudieran estar en contacto, probablemente con materia fecal. En aquellas poblaciones con déficit en la provisión de agua potable, se debe proporcionar información cómo potabilizar el agua de manera adecuada. Bueno, acá tenemos nosotros una forma clásica que hemos aprendido en los años del cólera, ¿no es cierto? En el caso del agua que nos toque un agua clara que tengamos que potabilizarla, se van a colocar cuatro gotitas de lavandina al 1%. Y si el agua es turbia, vamos a colocar ocho gotitas, ¿no? Bien. Perfecto. Promover las prácticas sexuales protegidas. Hay que informarle a la población, ya mucho se ha trabajado en ello, y sensibilizar acerca de la importancia de mantener prácticas sexuales con protección, principalmente usando el preservativo, que es un método de barrera importante. Bueno, ¿qué diagnósticos enfermeros pueden surgir desde este tipo de patología en nuestros pacientes de acuerdo a los signos y síntomas que presenta cuando los presenta? Intolerancia a la actividad relacionada con fatiga y astenia manifestado por cansancio y malestar. Alteración de la nutrición relacionado con anorexia y dispepsia manifestado por merma ponderal, o sea, una caída del peso puede haber. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con el prurito en la piel cuando el paciente presenta ictericia manifestada por sensación de comezón en la piel. Dolor abdominal relacionado con hepatomegalia, manifestado por fatiga e incomodidad. Alteración de la temperatura corporal relacionado con infección viral y manifestado por hipertermia. Son algunos de los diagnósticos, ¿no es cierto?, enfermero y problemas interdependientes. ¿Cuáles son los problemas potenciales que puede presentar este paciente con hepatitis? Puede haber alteración en la nutrición por el paciente presenta, hemos dicho, anorexia o hiporexia, y eso lo va a llevar a que tenga una pérdida de peso y pueda llegar el paciente a tener un adelgazamiento.
En el caso de la hepatitis B o C, si no es controlado a tiempo, hay un riesgo de que haga un cáncer de hígado, o sea, un hepatocarcinoma. En caso de que la enfermedad no haya sido diagnosticada a tiempo, el problema potencial acá es el riesgo de una hepatitis crónica, de que el paciente quede con una hepatitis de tipo crónica. El riesgo también, o el problema potencial que puede suceder en el caso de una hepatitis, ¿no es cierto? Que ya sea de tipo fulminante, que pueda haber una coagulopatía, se alteren los factores de coagulación. Otro problema potencial es la insuficiencia hepática y, ¿no es cierto? Y el probable trasplante que pueda tener el paciente debido a la insuficiencia hepática, porque su glándula no funciona nada. Otro problema potencial, hemos dicho que si el hepatitis no es tratado, el paciente haga una encefalopatía. O sea, una serie de signos o síntomas de carácter neurológico, donde el paciente esté totalmente desorientado, no pueda valerse por sí mismo. Y también un riesgo potencial de que esta alteración hepática produzca lo que se denomina un cuadro de hipertensión portal, donde el paciente se empiece a llenar de líquido en el abdomen y produzca ese abdomen voluminoso con líquido acítico y deposite líquido, ¿no es cierto?, en la cavidad peritoneal, que ahí es lo que te menciona más abajo, la ascitis, la presencia de ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en el peritoneo. Son esos pacientes que tienen un abdomen muy voluminoso, donde se debe, ¿no es cierto?, hacer una punción para extraer ese líquido de tal manera que el paciente pueda respirar, porque ese líquido ocupa lugar y va a producir desplazamiento del diafragma y va a impedir que se pueda expandir totalmente el pulmón. El paciente no se puede ni sentar nada porque todo esto resulta molesto con ese abdomen bastante distendido. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Bueno, muy bien, allí hemos terminado. ¿No es cierto? Podemos tomar esta bibliografía y una publicación que yo les he puesto ahí para que ustedes la puedan leer y ampliar un poquito la lectura. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer con Yo tengo una respecto a... pregunta. Sí, por favor. Usted dice que por cada litro de agua coloquemos 4 gotas de lavandina. Sí, si el Yo no agua es considero clara. dos, me queda la duda, o sea, ¿es 2 o 4? Bueno, por eso, si vos tenés una lavandina de la concentración, vos fijate la concentración que tenga. Si es al 1%, la concentración que tiene, allí sí. Vos fijate en el frasco donde está la solución madre, la concentración que tiene. Y de eso va a depender las gotas. Habitualmente nosotros usábamos 2 gotas por litro. Pero la recomendación ahora, ¿no es cierto? Dependiendo si vos tomás al 1% la concentración, vas a usar, ¿no es cierto?, las 4 gotas. Y creo que cuando hablaba del agua que está un poco más oscura, ¿no es cierto? Ya vas a usar más cantidad. Vas a tener que usar 8 gotas. Estos son gotas, no microgotas, que quede claro, ¿no? Estamos hablando de la lavandina o del hipoclorito de uso doméstico, ¿no es cierto? Que por eso es importante ver la concentración. Si nosotros vemos bien la concentración, de ahí va a depender las gotas que vamos a usar. De todas maneras, ustedes habrán visto que en los centros de atención primaria le dan una pastillita para ya viene preparada en el CAPS, le entregan una pastillita que viene ya con el cloro listo para que le pongan con la concentración en el litro de agua. Entonces, si yo tengo un litro, tengo que poner una pastillita y dejarlo durante el periodo de 20 minutos y eso se disuelve y ya me potabiliza el agua. Eso también existe como recurso en los centros de atención primaria para potabilizar el agua. Y si no, la otra alternativa en la zona rural se usa mucho el filtro. No sé si han escuchado hablar del filtro de arena que se usa. Se prepara un recipiente donde se coloca un grifo en la parte inferior y de allí se va poniendo material, digamos, árido. Se pone piedra mediana y creo que se pone algo de carbón también para reducir el olor. ¿Sí? Ese filtro que lo explican ahí en el libro de Luna de atención primaria, lo explica cómo se hace este filtro, que muchos lugares lo tienen, ¿no? En la zona rural, porque algunos todavía tienen pozo en la zona rural. Bien.
¿Alguna pregunta más, chicos, con respecto a la hepatitis? No, profesor, creo que todo claro. Bueno, esta es una patología, uno no le da la importancia, pero son patologías muchas veces que el paciente, ¿no es cierto? Cuando se contagia o la contraen a la enfermedad, no hacen el seguimiento y muchos de ellos terminan en curso crónico y muchos de ellos han terminado muchas veces requiriendo un trasplante. Y hoy en día es muy difícil, ustedes saben que hay una lista nacional importante de potenciales, mejor dicho, de los potenciales receptores que están esperando, ¿no es cierto?, para el trasplante. Acá en Tucumán se han hecho varias experiencias de trasplante con muy buenos resultados, ¿no es cierto? Yo tenía la posibilidad de tener compañeros que se han trasplantado hígado y han quedado muy bien. Por supuesto, después del trasplante viene todo un cuidado importante, porque el paciente que se hace un trasplante debe consumir de por vida lo que son la medicación, ¿no es cierto?, para evitar el rechazo. Entonces, estas personas toman esta medicación, que son una medicación como inmunomoduladora, para evitar las respuestas, ¿no es cierto?, inmunológica, así no se produzca el rechazo del órgano. Por supuesto, siempre hay que partir de este criterio médico, ¿no es cierto?, que para ser donante tiene que ser compatible histológicamente el tejido con el otro, o sea, del donante, del receptor y del donante, ¿no? Así que tiene que estar esa compatibilidad. Si no existe esto, imposible que se pueda hacer un trasplante. No obstante, se tiene que tomar toda esta medicación, ¿no es cierto?, el paciente de por vida para evitar el rechazo. Y esa medicación, como muchos de ellos son corticoides, lo lleva también a una situación de huésped susceptible. Por lo tanto, estas personas tienen que protegerse mucho si no son presas fáciles de infecciones respiratorias o de cualquier otra infección, ¿no es cierto?, derivada de un estatus inmunológico bajo que tiene este paciente por esta medicación que consume, ¿no? Eso es tanto para los pacientes que tienen trasplante de riñón como para el que tiene trasplante de hígado. Bueno, de pulmón no hemos tenido tanta experiencia acá, pero bueno, sí da resultado. El Puma Rodríguez, no sé si ustedes lo conocen, el cantante venezolano, él tiene un trasplante de corazón y pulmón, tiene él. Ha sido un trasplante como el que se le hizo a Sandro, nuestro cantante argentino, que no pudo tolerar e hizo un rechazo a los pocos días de su trasplante, ¿no? Porque, bueno, trabajar con un órgano, depende del tamaño del órgano, el rechazo puede ser mediato o inmediato en algunos casos, ¿no? Porque es una estructura grande que el cuerpo la tiene que asimilar de alguna manera, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte que quieran hacer? Sí, licenciado, una preguntita. Sí. Por ejemplo, un paciente que está cursando un cáncer, ¿verdad? Y está Sí. siendo tratado con citostáticos. ¿Puede producir la hepatitis C? No, 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 no. Hepatitis C hemos dicho que solamente por transfusiones. ¿Sí? ¿Puede dar por transfusión? No. En ese caso, el paciente que está, digamos, el paciente oncológico que está recibiendo tratamiento con citostático, perdón, me puede hacer una hepatitis tóxico por las drogas que se usan. ¿Queda En claro? ese caso, no es infecciosa. Claro. Es una hepatitis, digamos, medicamentosa tóxica. No es una hepatitis infecciosa, como dice la licenciada Arellano. Exactamente. Muchos pacientes quedan hasta con lesiones hepáticas importantes. Ustedes siempre habrán visto cuando se estudian farmacología, se estudian la toxicidad. Hay drogas que son ototóxicas, nefrotóxicas y hepatotóxicas. De ahí la importancia de estas drogas, de tener sus cuidados para que el paciente no sufra el efecto de las mismas. Por ejemplo, una droga muy común que usamos a diario, que es el paracetamol, y el paracetamol, usándolo en grandes cantidades, es hepatotóxico. Me puede llegar a producir una hepatitis tóxica. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Bueno. De todas maneras, el paciente,
El paciente oncológico es un huésped susceptible, porque después que le colocan los citostáticos, esos citostáticos son muy tóxicos muchos de ellos, pueden afectar la médula ósea, pueden afectar la función renal, pueden afectar el hígado, por lo tanto, miren el nivel de toxicidad que tiene esta sustancia, por eso tiene que ser administrada, ¿no es cierto?, bien diluida, tiene cierto cuidado el paciente, hay cuidados posteriores, porque después viene un periodo, ¿no es cierto?, donde el paciente tiene, tiene como un freno inmunológico, ¿qué significa? Que después de aplicar esta, va a producir, ¿no es cierto?, la médula queda como estancada, no produce sustancias, glóbulos blancos, y por lo tanto puede reducir, puede producir hasta una anemia inclusive transitoria, por el efecto tóxico de estos medicamentos, ¿no?, que son las drogas oncológicas, o los citostáticos que se llaman. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Alguien ha sufrido hepatitis y ha tenido algunos signos o síntomas con respecto a lo que mencionábamos recién? Bueno, tenemos una población juvenil muy sana, no ha tenido hepatitis A, qué bueno. Cuídense mucho entonces. Bueno, con respecto a la hepatitis B, nosotros, el personal sanitario, tiene que tener, ¿no es cierto?, las inmunizaciones al día, debido a que trabajamos con fluidos corporales y podemos tener algunas exposiciones, me refiero a los accidentes biológicos, alguna, ¿no es cierto?, con algún elemento cortopunzante, y estamos en contacto con sangre de los pacientes, por eso es importante tener la protección específica a través de la vacuna de la hepatitis B. ¿Sí? Todos tienen la vacuna al día, ¿verdad? Antes de la aparición de la vacuna, Sergio, hubo casos de enfermeros y médicos que murieron como consecuencia de la hepatitis B. Uh-huh. Hubo casos, porque bueno, no se conocía, entonces tampoco se prestaba tanto atención a lo que son las medidas de bioseguridad, porque eso, las medidas de bioseguridad son relativamente nuevas. Nosotros hemos vivido en la época en que no se tenía en cuenta la bioseguridad, o era mínimo, ¿no es cierto, Sergio? Así es. Y hubo casos. Yo he tenido un compañero que ha trabajado en NADOS, y en NADOS él se había tenido un accidente y bueno, murió bastante joven el muchacho, como consecuencia de la hepatitis B, por las complicaciones de la hepatitis B. Claro, le ha dado una forma fulminante. Sí. Sí. Bueno, eso, ustedes saben que cuando se descubre la epidemia de VIH allá por el año 82, en aquel año se llamaba la peste rosa, le llamaban así, allí recién empieza a surgir todo esto de las medidas de bioseguridad ya en el DCD de Estados Unidos. En Estados Unidos estaba el centro de control de las enfermedades infecciosas, que es un centro, digamos, de referencia mundial, donde se hacen protocolos. Y allí empieza, cuando se descubre este tema del VIH, de cuando ya se producía el SIDA después, allí se empieza a hacer todo el estudio de esto, y les recomiendo una película que vean, si bien es vieja, pero les va a enseñar todo esto, que se llama Y la banda sigue tocando, se llama la película, protagonizada por varios famosos, que algunos ya no están, otros sí todavía, y me da toda la secuencia, cómo se ha producido y cómo se descubre el origen de esta enfermedad, el VIH-SIDA, ¿no? Porque antes no se conocía nada, y se morían las personas muy jóvenes con un montón de complicaciones, hasta que toma intervención y se empieza a estudiar este centro, que es el centro referente, como les decía, en Atlanta, el DCD, y allí surge todo esto de las medidas de bioseguridad. Entonces, ¿por qué? Porque el personal de salud también se veía afectado, porque no se tomaba, o sea, se tomaba medidas de bioseguridad, pero muy básicas. No se hacía todo el protocolo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, para enfermedades respiratorias, para enfermedades inmunológicas, para cada enfermedad tenemos un protocolo, como hemos visto ahora en la gripe A, ahora en el coronavirus, y en la gripe A hace 10 años atrás. Entonces, a partir del descubrimiento de esta enfermedad, el VIH-SIDA,
es que empieza toda esta movida a nivel mundial de lo que son las medidas de bioseguridad. Y allí surgen todo este paquete de medidas que se llaman las precauciones universales o las medidas estándar. ¿No es cierto? Así que les recomiendo esta película que seguramente la pueden ver en YouTube. Se llama Y la banda sigue tocando, donde hace todo un estudio en forma, digamos, de secuencia epidemiológica de cómo se descubre el VIH y cómo también este centro de SD empieza a trabajar con las primeras medidas de bioseguridad. Bueno, muy bien, chicos. ¿Están desocupados? Sí, mañana a la tarde, a las 19:30, Luis Acuña le va a dar los temas que faltan. Y los temas que no se le dieron, la licenciada Moyano me dijo que directamente les habilite en el campus y puedo habilitar un foro por las dudas quieran hacer alguna pregunta. Son pocos los que asisten a las clases teóricas. Sí, no les gusta la clase, parece. Y eso que sí. Están en la casa, ¿no? Sí. No, profe, no se trata de eso muchas veces. Pero uno a veces también con los hijos, con el trabajo, hay otras actividades, y bueno, a veces cuando trata de cumplir con lo que es obligatorio, pero son muchas, la verdad que sí. Yo te entiendo, Virginia, pero ¿sabes lo que pasa? Que las clases estas se las da y tienen un día a la semana y están en la casa ahora. Entonces, yo entiendo la situación de cada uno. Todos también tenemos muchas responsabilidades. Yo tengo dos trabajos, también tengo un montón de situaciones que resolver. Yo los entiendo a ustedes, pero es un día a la semana que tienen la clase, ¿sí? Y muchas veces la clase... Y eso que ustedes no tienen que ir al aula ahora, porque no tienen que ir a la escuela a tomar una clase presencial, tienen que movilizar, gastar boleto. Y ahí sí tiene una salida de su casa, una cierta exposición. Entonces ahora no, tienen que estar directamente, conectarse a la computadora, estar un rato, descansar, mientras tanto toman alguito, van viendo alguna otra cuestión, y bueno, esas son las posibilidades que le estamos dando ahora, de esta modalidad, digamos, digamos dual, ¿no? Hay algo presencial a la práctica y virtual a las clases. Sí, no, por supuesto, pero ahí también, por supuesto hay otras materias también, y la verdad que son entre trabajos prácticos y demás, como le digo, yo entiendo, por supuesto que es algo que uno ha elegido, pero también trata de hacer su mayor esfuerzo y por ahí usa este momento que no vamos a la práctica para hacer trabajos prácticos o estudiar, digamos, también es por eso, digamos. Pero sí son muy útiles las clases, obviamente cuando uno escucha, digamos, toda la clase que ustedes ponen y después va al material, se hace mucho más sencillo. Eso es verdad. Y es valorable. Chicos, mañana a la noche les voy a poner una grilla de todos los trabajos que se han corregido, el trabajo de medio interno. Los quiero felicitar, excelentes producciones han hecho, muy lindo. Así que ya mañana les voy a subir las notas de cada grupo de que han hecho su trabajo, ¿no? Para hacer la devolución, digamos, de esta nota, de este trabajo práctico, que muy bien trabajado, excelente, lo han armado, me gusta bastante. Bueno, nos veo mañana entonces a las 19:30. Bien, licenciado. Bueno, mañana los alumnos del turno mañana están afectados para la actividad. ¿Ya le han puesto eso, Sergio, en el campus? ¿Están afectados para la actividad en la Plaza Independencia? No, porque cada docente lo iba a manejar con su grupo. Ah, bueno, listo. Sí. Sí, pues. Bueno, ¿es Plaza de Independencia, licenciada, o la Plaza Urquiza? Porque no, Urquiza, había visto Urquiza, que era Urquiza. Urquiza. Ah, bien. Ah, la Plaza Urquiza, Urquiza. Ah, perdón. Sí, perdón. Ah, la Plaza Urquiza. Bien, perdón. La Plaza Urquiza. Sí. Ya le digo a Rosana. Yo ya me voy a comunicar con el. Ya me comunico yo con la comisión para dar los detalles también. Ajá. Bueno. Buenos días a todos. Ya le digo a Rosa. Si Dios quiere. Entonces, en la Plaza Urquiza. Así es. ¿Y ya sabes cómo es el nombre de la jornada? No, no me han dicho todavía. Yo le hablé a la licenciada Angelina Ortiz, que ella está en el programa en el consultorio de diabetes del hospital, y no me ha sabido decir en qué contexto es la jornada ni nada. No figura ni siquiera en el portal del ministerio, no figura.
No sabemos cómo se llama la jornada. Ah, bueno, ya hablo sí. Yo con la doctora Duplessis y ya les aviso. Profesor, sí. O profesora, si está ¿sí? lloviendo así como se viene presentando los días, lo mismo se realiza, digamos, se arman carpas y eso. Se arman carpas, pero más bien para protegerse del sol. La lluvia, no sé, si es una lluvia muy intensa. Sí, porque bueno, venían programando. Nosotros estamos en contacto con ustedes y le avisamos así inmediatamente. Bien, bueno, muchas gracias. Porque cada docente tiene contacto con su grupo de alumnos. Sí. Así que podemos avisar. Así es. De última, bueno. Si no se hace la jornada, nos vamos a tomar un buen desayuno. En la página de la facultad figura como Día Mundial de la Diabetes. Dice prevenir sí. La diabetes y sus complicaciones. Sí. Pero eso es el 14. Es el 14, sí, pero como el 14 son las elecciones, entonces, por eso se ha adelantado. Además, nunca se hace los fines de semana, ¿no? No. Sí. Ellos han hecho la otra vez un fin de semana, todo un rally. Claro. Pero han hecho testeo, esta cuestión, pero no. Si bien ahora va a ser también una Expo Salud, no solamente vamos a hacer control de. Van a estar todos los servicios del sistema provincial de salud, ¿no? Sí. Bueno, eso, nos vemos si Dios quiere, bien todos. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos entonces, gracias. Gracias, ¿no? Gracias por estar. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao, Sergio. Mañana a las 13 va el alumno. Mm-hmm.